12 años, con motivo de la celebración del centenario de la Universidad de Puerto Rico, tuvimos la suerte de tener a Miriam Colón en estudio actoral como nuestra invitada. Ahora, en este momento, hoy, Miriam es nuestra invitada de honor en un programa especial, celebrando como puertorriqueño muy orgulloso el homenaje, la distinción que le ha hecho el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica en septiembre pasado al concederle la Medalla Nacional de las Artes. La trayectoria de Miriam cogería, tomaría muchos programas en discutirla, en ventilarla, en hablar sobre ella, pero lo más importante de Miriam es que una mujer que ha adorado el teatro sobre todas las cosas, se ha dedicado al teatro y una lucha constante porque el teatro prevalezca en la ciudad de Nueva York. Así que con mucho cariño, con mucho orgullo, con mucha satisfacción, me honro en hablar hoy con Miriam Colón en el Estudio Actoral desde la ciudad de Nueva York. Miriam, bienvenida. Ay, gracias. Te adoro. Gracias. <laughs> Miriam. Ese momento en que a ti te entrega la National Medal of the Arts por el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Barack Obama, eh, ¿qué significó para ti? Pues eh, me sentí muy emocionada eh, y una, una gran ternura por, por él, por el momento, por lo que eso significa, porque es un regalo tan hermoso. Para los esfuerzos de una todos estos años. Y yo estaba, pues, muy emocionada, este, muy agradecida, y estoy agradecida a tanta gente, a tanta gente que tuvieron que ver con darme la mano, eh, pedirme que no me rindiera, eh, con eh, alabar lo poquito que uno hace, pero. Eh, mencionarlo y darme su cariño y su confianza. Eso, eso significó mucho. Bueno, tu labor ha sido reconocida desde la Casa Blanca, ¿no? Pero tu labor es una labor que permanece y permanecerá por muchos años, porque tú has sido una defensora constante de la lucha por la creación de un teatro en la ciudad de Nueva York. Sí. Me he envuelto en eso casi desde el momento en que llegué. Recuerdo que una vez me dijeron en la escuela que había un señor en la oficina que había llegado, que se llamaba Roberto Rodríguez Suárez, y que decía saber si me podría ver. Bueno, yo, yo no sabía quién era Roberto Rodríguez Suárez, pero fui un poquito cuidadosa, ¿no? A la oficina y estaba Roberto, que era delgadito y era, pues, eh, era frágil en su apariencia. Y yo me le quedé mirando y entonces le pregunté cómo había dado con eh, el hecho de que yo estaba en esa escuela, que yo yo, yo acababa de regresar, de entrar a. A Puerto Rico después de la beca que me dio la universidad. De manera que eh, eh, le cogí un poquito de confianza y recuerdo que le pregunté un poquito altiva: ¿eh? Eh, ¿Y qué obras ha dirigido usted? Este, y me dijo: Bueno, yo he dirigido obras como La Muela del Rey Farfán. Y a mí me estuvo un poquito cómico, <laughs> porque eh, La Muela del Rey Farfán es una obra reconocida, pero no es una obra maestra. No, por supuesto, es una obra que <laughs> sí, se asocia más sí. con la escuela, ¿no? Sí, entonces, pues de ese episodio de conocerlo así un poquito tentativamente, yo le dije, bueno, ¿y en qué forma yo puedo esto? Eh, eh, Oírlo, eh, eh, puedo ayudar en que debo ayudar en algo. Me dijo no, eh, lo que pasa es que yo tengo, yo soy director y yo tengo, yo conozco una obra que se llama La Carreta y la, la tengo aquí, mire aquí. Entonces tenía un ejemplar finitito de La Carreta que el Ateneo había publicado, por eso que era el primer acto. Y yo dije ah sí, La Carreta. ¿Y quién la escribió? Me dijo pues eh, René Marqués y yo sabía un poquito del movimiento teatral de Puerto Rico, pero yo no sabía que René Marqués era como un rey, una, una autoridad en ese campo y que todos vivimos orgullosos de él. Y entonces yo dije, pues 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 déjemela, déjemela y yo yo la leo, pero le dije sin saber exactamente cuándo la iba a leer y esa noche yo vivía con mi mamá vivíamos en un cuartito en la calle 28, por así el vecindario le decían le decían Corea y le decían Corea porque había guerra toda toda la noche entonces eh, eh, bueno verdaderamente esa noche yo leí la obra y por la mañana salí corriendo a buscar por todas la ciudad, cómo dar con René Márquez, porque era preciosa y me, me fascinó. eso fue mi, mi primera asociación con la posibilidad de una obra abrir en Nueva York y este, la reacción del público y eso. Y verdaderamente eso encaminó, Roberto era un luchador por la idea del teatro y había otros. otros puertorriqueños que eran miembros de la farándula panamericana y que habían hecho otros esfuerzos aquí, de manera que fue muy afortunado para mí caer con ellos. Y estuviste haciendo la Juanita por muchos años. Sí. Eras la figura que uno consideraba la Juanita perfecta. Gracias, a mí me fascina todavía el personaje de Juanita. Yo digo, bueno, la próxima vez que me llamen a hacer la obra, si es que tengo la energía y el tiempo pues imagino que me llamarán para la madre por supuesto para Gabriela doña Gabriela y menos mal que en la en la obra no hay abuela porque espero que lo mejor no llaman para que considere hacer la parte de la abuela y digo bueno pues este ya veremos con Roberto además hiciste otras obras ¿no? sí eh Hice una cosa que se llamaba, Donde está la luz eh, de un autor cubano? Y, y cuando eso, pues, Roberto y yo habíamos empezado a hacer proyectos juntos, y que sé yo cuánto, sin dinero, ni sin, sin saber cómo, cómo se iban a, a resolver los problemas económicos, etc. Y eh, ya, pues, habíamos encontrado un cuartito... Eh, en la Sexta Avenida, eh, por allá, por la calle, no sé si 38, donde era, y eh, allí se fundó el, el Teatro Arena Hispano. En eh, el nuevo círculo dramático. Eh, y, y el nuevo círculo dra dra dramático que fue creación de Roberto Rodríguez. Ahí, este, y. Bueno, vamos a hacer una pausa, Miriam, y seguimos esta conversación. Desde Nueva York con Miriam Colón. La ciudad de Nueva York en el teatro Pregones con la primerísima actriz Miriam Colón. Miriam, ¿recordaba también tu actuación, esta actuación de En la casa de Bernarda Alba, oh, donde te sí. hiciste la Adela? Sí, esa la dirigió Roberto. Y bueno, es que esa obra de Lorca es, es la favorita de uno cuando la lee después. Tratas de encontrar otra que tenga la, la cantidad de roles maravillosos para las mujeres. Y hay muy pocas que se acercan a la casa de Bernarda Alba. Para mí fue un gran placer y me fascinó el personaje de Adela. ¿Tú lo bordaste? Bueno, me gustó mucho. <laughs> me cuentan que años después hiciste la Bernarda en un teatro regional, ¿no? Sí, hice eh, la Bernarda para el Guthrie Theater en Minneapolis y la hice con otro teatro más eh, en, en Texas. Pero este, eh, fue una experiencia buenísima. Eh, Lorca tiene una, una fuerza muy grande con todos los públicos, de manera que los teatros se llenan. Y este, es tan reverenciado, tan querido, como si estuviéramos este viendo un autor americano. Sí, sí. Yo recuerdo que en esa producción de Bernarda Alba estaban contigo Carmen Zapata, ah, sí. de recordación, que hizo mucho teatro en Los Ángeles. Sí. Si después recuerda. Sí, Carmen. Y Dios también mío. estuvo Divina Gómez, sí. la primera que la, hacía la Bernarda. Sí, sí. Y una otra serie de actrices que no recuerdo ahora sí. muy bien quiénes eran. Sí, Carmen Zapata eh, fue mi amiga y fue también una persona que admiré mucho porque ella también en Los Ángeles creó su grupo teatral. Eh, era muy respetada porque podía trabajar eh, en, en, en el idioma inglés. Y también el español, y porque allí eh, hizo una labor muy seria y muy distinguida en teatro, en teatro en inglés y en español. Miriam, eh, tu debut en Broadway lo, lo, lo marcó este In the Summer House, sí. ¿o no? Sí, esa house? fue la primera obra que yo hice en Broadway, y eh, fue una parte pequeña. Hacía de una, la, la niñita, de la familia y qué sé yo cuánto. Y este, eh, fue un hermoso, eh, eh, una, una hermosa posibilidad para mí, porque entonces empecé a ver la alta disciplina y el rigor de cómo se brega con una producción donde cada minuto cuenta y donde todo el mundo tiene un bagaje de experiencia muy impresionante. De manera que he tenido mucha suerte en Allá mi carrera. Ahí estuviste junto a la Dame Judith Anderson. Sí, Dame Judith Anderson. Y yo no no, no, este, no creía que iba a haber una oportunidad como esa porque ella también es eminentemente era eminentemente una actriz eh, clásica uh -huh. y solicitada en varios continentes. <laughs> sí, sí, sí. De manera que, eh, fíjate que qué bonito poder eh, ver ejemplos así a una edad temprana este, y también poder presenciar y aprender de ver a de esos maestros eh, en acción. Sí, seguro que sí. Ya lo creo. Mira luego eh, de Nueva York, eh, tú entras al famoso Actors Studio de aquella época. Sí. La primera puertorriqueña. Sí, y eh, en la escuela tú oías a todos los estudiantes hablando, tú, tú, tú vas a hacer una audición para el Actors Studio. Hiciste una audición, mira, fulano pasó la audición en el Actors Studio. Otro, oh, a Fulano lo aceptaron en el acto de estudio. Y yo oía eso, yo no sabía exactamente de qué se trataba. Entonces me explicaron que ahí era Lee Strasberg, era el jefe, era el, la voz, era la, el símbolo de lo que era el acto de estudio. Y en efecto, pues. Me dejé llevar por los muchachos y las muchachas que preparaban audiciones y yo también empecé a preparar una audición sin darme cuenta que el nivel era tan alto. Gracias a Dios que no lo sabía, porque si averiguo más me hubiese acobardado. ¿no? Y este, fui y e hice una audición con un muchacho puertorriqueño. Perdón que no recuerdo el nombre de él ahora, yo creo que ya él murió. Pero, este, eh, cuando pasé la primera audición, son dos que tienes que pasar, este, me, me llamaron y me preguntaron que si podía venir a una entrevista con el señor Strasberg. Y yo verdaderamente no sabía entonces que era Strasberg, The Strasberg. <laughs> Eh, y fui a la entrevista y yo creía que era como una audición o más o algo más. Y entonces lo que quería era conversar conmigo. Me dijo, ¿y dónde usted ha estudiado esto y esto y esto? Así, ¿cuánto tiempo llevo? Ta, 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 ta. Entonces, yo creo que él más o menos quería saber a dónde estaba mi mente, a dónde estaba mi, mi concentración. Y yo no sé este, qué más eh, lo convenció pero parece que se, se dio cuenta que yo consideraba un altísimo privilegio este, de ser aceptada a estudiar allí, donde venía gente de muchas partes de la nación y de, de muchas veces de algo, otros países. De manera que me daba mucho miedo pensar, pensar que lo importante que sería. Entonces en esa reunión me dijo el señor Strasberg. Eh, usted pasó la audición de anoche, eh, porque en, en la primera audición Strasberg no participaba, pero estaba consciente de quiénes iban y quiénes no iban. Entonces este, dijo, a base de su trabajo en esa escena, nosotros hemos decidido que le vamos a permitir asistir al acto de estudio. Como si fuera miembro, pero usted no será miembro del Actos Estudio a menos que usted pase la segunda audición. Y ahí es donde está la traba, ahí es donde está eh, la traba, ¿no? Porque ahí si te cuelgas ahí, pues este, pues no, no pasaste, pero sí tienes la puerta abierta para tratar otro año más. Y este bueno, por ahí la, la la clase artística hay muchos rumores de que Geraldine Page hizo seis audiciones. Y entonces creo que en la séptima pasó. Yo no sé si eso será verdad, pero es bien riguroso. De manera que este sí fui admitida a base de la primera audición, fui uh, eh, Pude pasar a la primera audición, pero cuando fui, entonces, a la primera clase y vi la clase reunida allí, ¿cómo se trabajaba? Me entró un pánico <laughs> y me entró un miedo. Yo decía, ay, no, pero yo no voy a poder aquí. Aquí, entonces, me van a decir que me vaya para la casa, porque si no se pasa la segunda audición, tú no puedes decir que eres miembro del Actos Estudio y todo. Y, bueno, pues, asistí y me dio mucho miedo, pero miraba. <laughs> Y este, oía y era muy totalmente dedicada y apasionada con lo que se hacía y con lo que discutían, etc. Y entonces este, creo que como ocho meses más tarde me dieron la, la, la audición número dos. Y a esa la tenía que ver Kazan la tenía que ver Cheryl Crawford uh -huh. y la tenía que ver Strasberg. Y entonces, si tú pasabas esa, pues eras miembro. Y ahí yo la pasé. <laughs> sí, la pasaste. Grata recordación, Miriam. Eh, el Actor Studio, el Actor Studio original al cual tú perteneciste, porque después hubo una escuela con el mismo nombre, que no era lo mismo que el Actor Studio donde tú estuviste. Porque sí. el Actor Studio, tal y como lo decía el nombre, era un estudio para actores. Uh -huh. La mayoría de la gente que estaba contigo eran actores profesionales. Sí, eh, sí, y claro. Sa, y tú eras jovencitita. Yo era jovencitita. Y tú veías todos aquellos actores profesionales de, de, un, de mucho tiempo que ya llevaban en, en sí, el Sí, uno cine, le daba mucho presión. miedo porque decía, pero pero, pero yo, 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 yo nunca podré hacer eso que está haciendo aquel. Allá <laughs> y, y mira la facilidad con la que se mueve. Y mira con la, la facilidad que pasa de una emoción a otra. Yo decía, pero yo todavía. Yo todavía no sé hacer eso. <laughs> Ay, Dios mío. Pero este, era una fascinación tan total con eh, aquella oportunidad tan grande. Verdaderamente yo he tenido mucha suerte en mi vida, porque todos los pasos eh, críticos que se han dado, que han determinado, que han determinado mi, mi futuro y mi destino, son a base de maestros. Y dices, la Universidad de Puerto Rico marcó mi vida, dirigió el, el, el destino mío en el sentido de que yo me enamoré del teatro rodante de la universidad. Después, como 20 años más tarde, me di cuenta, ah, entonces la primera, ah, qué decir, la primera influencia fue aquel contacto por los pueblos con poldín y la guagua de los actores y los perros ladrando en la calle, <laughs> le, le ladraban a la guagua, porque oían los músicos y veían a, a los a, actores con maquillaje de payaso Todo y, el eso. Colorido, y Como ¿no? que no lo entendían y le ladraban. <laughs> o sea que se alteraba, se alteraba el ritmo, eh, se alteraba la atención, la energía en nivel en el pueblo y yo aquello era con una forma eh, muy gráfica de confirmar que el teatro sí es un vehículo poderoso que el teatro sí puede cambiar actitudes puede cambiar eh, pensamientos puede cambiar un destino yo creo y eh, por eso pues quizás fue que me quedé porque me he sentido siempre feliz en ese ambiente Vamos a pausar y regresamos con esta conversación brevemente a la Ciudad de Nueva York con Miriam Colón. Desde el Teatro Pregones en la Ciudad de Nueva York, esta conversación con Miriam Colón. Miriam, cuando te decides por tu grupo, tu teatro, tu compañía, la nombras teatro rodante. Exacto, porque eso más o menos era lo que hacíamos. Rodaba, rodábamos de un sitio a otro. Este, en un gimnasio de una escuela, en un gimnasio de un, algún centro comunal, en algún centro comunal que nos, nos cedieran para llevar las clases, etcétera, y, y también porque me fascinaba la idea de nosotros llevar el teatro allí y eh, ver la reacción del pueblo, de los animales, del ambiente, de eh, el clima total se alteraba y uh, yo dije pero yo, yo quiero ser parte de esto yo quiero yo aquí es donde yo aquí, aquí es donde yo quiero estar miren pero cuando lo cuando tú te decides fundar el teatro Los Rodantes en Nueva York uh -huh. empiezas a llevar esto a las comunidades de Nueva York no sí pero no inmediatamente no o sea yo vine primero Influenciada por lo que vi, aprendí. Correcto, cuando eh, eras en estudiante. En Puerto Rico. Entonces, después que me vine para acá, eh, este, tenía toda la memoria y todos los contactos de los dirigentes y creadores del Departamento de Drama de la Universidad. De manera que este, la Universidad de Puerto Rico fue crucial en, uh, en qué, qué rumbo cogió mi destino, ¿no? Eh, y en este sentido, pues, le estoy muy agradecida. Eh, y también a veces cuando hablo en las escuelas o cuando eh, me encuentro con estudiantes jóvenes que le hacen preguntas a uno, pues, le, les enfatizo, ¿no?, que tienen que... Eh, a ser muy serios y que tiene que aplicarse muy bien para poder este, triunfar en esto y que el teatro pues este, es una forma poderosa que tenemos para comunicarnos y para comunicar nuestro dolor, nuestra rabia, nuestra alegría, nuestras esperanzas, nuestras eh, ilusiones. Y que si les gusta, pues es una carrera que puede dar gran, grandes satisfacciones. Miren, tú debutaste en el cine en Puerto Rico a muy temprana edad. Sí. Sí, yo Estuve era Protagonizando una, una película. Sí, una Puerto películas. Rico tenía un departamento de educación de la comunidad, creo que se llamaba. Me parece que era... este eso era crucial en el sentido de que hacían pequeñas películas utilizando los libretos de autores locales o de autores que tra atraí se atraían al proyecto y se, se utilizaba como algo, un vehículo educativo para que los campesinos y la gente de los pueblos que no tenían a veces un. Un vecindario con un hospital, buen hospital, pues que aprendieran que había otras alternativas para conseguir ayuda para su familia, este para las enfermedades y para los tratamientos, etc. De manera que se usaba en una forma muy sabia. Después me enteré y me di cuenta que el Departamento de Educación de la Comunidad de ese entonces, que lo que hacían eran esas peliculitas así con sus dramitas y y su lección y todas esas cosas, ellos habían ganado premios, pero no uno, muchos premios en certámenes de teatro educativo, etc. Y, y yo dije, pero qué afortunado que me llamaron. Entonces a mí me llamaron para hacer el papel de la esposa. Y ella no, no le gustaban mucho los muchachos que venían a la casa detrás del marido, porque el marido le... le, le le, le, le hacía como, como un team de pelota, etcétera, etcétera, y los muchachitos allí, pues, como que yo nunca este, confiaba mucho de que no vinieran demasiado <laughs> y como, como estaba un poquito celosa de la atención y la delicia que él experimentaba siendo la compañía de ellos. Entonces yo, yo no era muy simpática, pero cuando vi la película <laughs> y me vi la cara, yo vi la película bueno, como más de 25 años más tarde este me di cuenta que yo tenía mucho carácter y era bien autoritaria sí. y, y ay, pero esa niña, mira, mira qué fuerza tenía. Mira, y era linda, era bonita, parecía una muñequita de pasta de esas que vendían en los 5 y 10. Uh -huh. Así con el pelito negro que yo sí, ok y muy severa y muy parejera. Entonces, yo decía, "Ay, pero me dieron ese rol, yo no sabía cuando lo estaba haciendo que eso tenía esa importancia." Y este, ese fue mi principio y entonces la parte del marido se la dieron a Diplo y entonces fue una experiencia maravillosa porque Diplo lo que hacía este era no un papel, era papel era dramático. Él no ha, hacía de cómico pero, 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 ni nada de eso. Y él era un cómico eminentemente, pero también era un hombre muy bien preparado y muy sabio. ...este... Y tuve esa suerte de observarlo a él y de ser parte de un vehículo donde él era la estrella. Y luego tu entrada al cine norteamericano, ¿cómo se da? Pues eso, fíjate, fue. Eh, bonito, pero vino a través del teatro. ah sí, sí vino a través del teatro. Es a thousand dollars for you, mama. qué <coughs> did you kill for this, antonio? Mamá, no? no? qué estás haciendo ahora? now? Blacks? but is it still bodegas you and the others no things are different now i'm working with an anti-castro group i'm an organizer now and i get a lot of political contributions sure you do the gun sticking in somebody's face you know all we hear about in the papers is animals like you and the killings. It's Cubans like you who are giving a bad name to our people. People who come here and work hard and make a good name for themselves. People who send their children to school Mama, Mama, pay please, their taxes. Please, what are you saying? That's your son! Son! I wish I had one. He's a bomb. He was a bum then and he's a bum now. Who do you think you are? Hmm? We haven't heard a word from you in five years. Cinco años. You suddenly show up here and throw some money around and think you can get my respect. You think you can buy me with jewelry? Oh, come on, Mama. No. You think you can come into my house with your hot shot clothes and your jail manners and make fun of us? Mama, you don't know what you're talking about. No, that's not the way I am, Antonio. Mm -hmm. That is not the way I raised Gina to be. You are not going to destroy her. I don't need your money. Gracias. I work for my living. I don't want you in this house anymore. I don't want you around Gina. So come on. Get out. Okay. Right. Mama, take this and money with you. Tom. Ay, why do you got to spoil it for everybody, huh? I'm sorry, Tom. Okay. Okay, mama. But when I first come to this country, I am alone. Like Sabrina. I just wait more. So I ask to God why I am here. I say, why God? But there is no answer. So I stopped crying. This girl is a friend of yours. Si, sí, Espinovia. I thought you were married. I am married to the cousin of a friend, but only for to live here. This is the mother, of my child. Typical. Because you made a mistake. Tonight you got a special deal. I got 100% of the hundred. <laughs> I am señorita Alfonso. I'm John Grady Cole. Alejandra will be in Mexico City with her mother for 2 weeks. Then she'll be here for the summer. Alejandra and I disagree strongly. In fact, I he's so much like me at that age that I I seem at times to be struggling with my own past self. So so, you see, I, I cannot help but be sympathetic to Alejandra. But I won't have her unhappy. I won't have her spoken ill of or gossiped about. What do you want me to do? I want you to be considerate of a young girl's reputation. I guess I had to say that, that doesn't seem right. It's not a matter of right. Es una cuestión de quién debe decir. Y en esta cuestión, tengo que decir. Mami, ¿por qué tú te estás tomando estas pastillas? ¿Y cuándo te dio alma de nuevo? No me rebusques mis cosas. Está bien. Sí. Son un regalo de cumpleaños. ¿De Brian? ¿A qué bueno. ¿A dónde van esta noche? Me invitaron a la villa a bailar. Mm. Espérate. Ese muchacho es un buen partido. Mm. No son un regalo de Brian, mami. Los pájaros me lo dio Tito. Ahora nos salvamos me que tres veces da daño piensa que con unos trapos de pájaros va, 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 va a encontrar los papeles. Ay mami, please, no empiece. Esos pájaros me van a dar asma. Diviértete. Yo cojo la guagua esta noche. Adiós. Y no dejé de trabajar más, <laughs> trabajé mucho, mucho. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a retomar esta conversación con Miriam Colón. tomamos esta conversación con la gran Miriam Colón desde la ciudad de Nueva York Miriam, después de ese momento de mi cándido y tu llegada a Los Ángeles regresas sí. a Nueva York y luego regresas a Los Ángeles, ¿no? Bueno, o te quedaste no, ya en Los no. Ángeles eh, sucedió que como consecuencia de los buenos reviews de que le cándido. dieron al autor y a la producción que era una producción bastante bonita pues eh, eh, la gente empezó a ir, entonces me, me consiguieron un agente que era la, una mujer aristocrática y de primer orden, que pertenecía allí a la aristocracia de las agencias de Hollywood. Este, y eh, eh, me, me, me aceptó representarme ella. Entonces, eh, con esa gente yo conseguía muchas audiciones. Este, Lillian Small se llamaba. Eh, Time by. Y eso me ayudó mucho porque We el, el, el tipo antes. de audiciones que ella tenía acceso so eran de cosas de primer orden y cosas de roles estelares. Mm -hmm. etc. Entonces ella me cogió como clienta. Is. De manera que entonces ya yo tenía allí, sí, yo no conocía a sí. gente ni de nada. Eso ayudó muchísimo a que eh, pues me sometieran para audiciones y cosas. Y me ayudó mucho porque en Hollywood en ese tiempo no había tantas latinas como hay ahora. De manera que eh, yo llegué a un territorio bien preparada, con una preparación bien fuerte, pero este, sin mucha competencia, porque había otras muchachetas mexicanas y latinoamericanas, etc. Pero, pero yo tenía un background bastante fuerte con los maestros que había tenido aquí. Y eso te abrió las puertas también para la televisión. ¿Tuviste sí, los primeros programas de televisión? Automáticamente. Sí. El teatro llevó a, a la gente, y la gente llevó entonces las audiciones para televisión, para films. ¿No pero las dos más importantes fueron con esas dos superestrellas. Que fue una coincidencia. Eh, yo me decía a mí misma: no vayas a creerte que es tan fácil. <laughs> y, eh, eh, después de eso, pues, este, me, mi vida cambió también, porque ya yo este, era una mujer casada, y después, entonces, este, me empezó a traer Hollywood, porque trabajaba, me llamaban de manera que mi ilusión de ir a Hollywood no estaba basada en lo que algunas niñas creen que es pues mucho glamour y es mucho éxito y es mucho romance y es mucho no era era que allí trabajaba y allí me daban oportunidad y eh, entonces allí poco entonces fue despertando mi interés en oh, obras este, esa obra y esa película y esa, esas audiciones y poco a poco uno se iba amoldando y acostumbrando y a aceptar que ya tú eres parte de ese de, de ese mundo de ese, de esa realidad tu labor en el teatro en el teatro de Nueva York en el teatro de habla hispana de Nueva York es bien reconocida hasta llegar a tener tu propio teatro Conseguir tu propio teatro, ¿no? Sí. Y, y, y por muchos años, consecuentemente, presentar una producción de un alto nivel. Sí, yo, yo pensé que eh, está, por supuesto, mi a, ambición de trabajar yo, de encontrar oportunidades para mí, pero me di cuenta cuando veía a la gente en la calle disfrutando y cuando veía a la gente... En, en, en el teatro, que a, a veces tú puedes mirar por un rutito pequeñito, pequeñito, y ves la gente cuando no están siendo, que no, no saben que están siendo observadas, la reacción que tenían al dolor de esa familia puertorriqueña. Yo decía, pero es que esto, esto debería de ser más general. Y nosotros aquí, como habíamos tantos puertorriqueños, yo dije, nosotros podríamos presentar de obras aquí en las calles y en las, eh, en, en, las en, los, en las instituciones, etcétera. Y la idea fluyó fácilmente porque yo creo que esa, esa haber yo sido testigo de cómo el teatro puede meterse en el corazón de una comunidad y puede alterar tu actitud, y puede endulzar tu vida, o puede eh, darte un conocimiento que tú no entendías antes, pero te ayuda a entender mejor lo que está pasando en el ambiente, lo que está pasando en tu corazón. Y por eso me, me he sentido cómoda en ese ambiente. La idea de ir a Hollywood, de soñar con una mansión en Beverly Hills, Puede soñar con la, la vida romántica, con las superestrellas y eso, pues no, no, este, no fue lo que me atrajo. Muchas niñas creen que por eso es que es atento, eh, que es interesante ser parte de eso, pero yo vi el teatro como más interesante por lo que puede hacer por la comunicación entre las masas, ah, por la comunicación con en la, con de la, la de comunidad, comunidad y con la comunicación con nosotros mismos. Sí, son puentes, ¿no? Sí, puentes que <laughs> se extienden de sí. un, de uno al otro. Y ahora hay mucho más teatro en la ciudad de Nueva York, ese teatro hispano eh, y hay más grupos, hay más salas que en aquel momento cuando tú <laughs> inicias subiendo todas aquellas escaleras hacia el círculo dramático, ¿no? Ah, no, aquello y el... era... Y lo que pasaba los viernes por la noche era que cierto elemento este... indeseable se, se metían por aquellas escaleras para arriba cuando ya nosotros no estábamos allí después de las horas de la obra. Y entonces, este dejaban residuos de papel y residuos de bebida y, de, y entonces nosotros al otro día con escoba desde arriba barriendo y echando agua caliente para que se limpiara la atmósfera y, porque cuando la gente viniera para el matiné pues no queríamos que vieran botellas ni vieran, pero así, así fue de humilde pero así fue también como poco a poco la gente se unía a dar, a cooperar, a venir con sus familias. Y yo creo que eh, mi amor por el teatro, pues, nunca, nunca, nunca cesará, porque creo que es un vehículo maravilloso para nuestras comunidades, para nuestros corazones, para nuestro sobrevivir. Eh, Miriam, si tú tuvieses que hablar de tu experiencia con el Puerto Rico Traveling Theater, Cómo tú la evaluarías esa experiencia maravillosa fue como una universidad crear una institución pero yo no sabía que yo estaba creando una institución yo estaba haciendo lo que me gustaba a mí no tenía ambición de títulos ni de que ir a la historia con esto fui porque me gustaba fui porque encontré gente que eran eh, totalmente afín y que respetaban y que entendían la idea de que el teatro y las artes, pues, son elementos muy importantes en el carácter de un pueblo, en la sobrevivencia espiritual de, de un pueblo, en nuestra sobrevivencia como ser, seres que el teatro nos puede enseñar mucho, y a través del teatro podemos comunicar este, muchos pensamientos y muchas actitudes que a veces no se pueden eh, eh, captar leyendo un, un estudio estadístico de números de la cantidad de puertorriqueños, esto y esto y esto, que están sin trabajo y que yo cuanto que la cantidad de puertorriqueños que yo cuento que están padeciendo de esta y esta otra enfermedad. Hay otras cosas que se pueden comunicar a través de una obra eh, que son valiosísimas y por eso. Yo creo en la existencia del teatro y por eso también siempre he tenido un gran respeto y un gran cariño por el Instituto de Cultura y los hombres y las mujeres legisladores y dueños de establecimientos y gente, educadores, que han comprendido que este, eso debe ser parte de nuestra, de nuestra educación, de nuestro... Eh, de nuestro di diario vivir y de, nuestra, de, de nuestras actividades diarias, sí. Miriam, eh, ¿cuándo vas a volver a actuar? Ah, yo no sé, estoy vaga. <laughs> estoy Estás muy descansando. Vaga. Ay, es que es una responsabilidad tan grande. El teatro requiere demasiado porque como una película pues tú llegaste y entonces te repasaste la escena hiciste tu escena y te fuiste. Pero en teatro tú tienes que estar todo el día pensando, ay Dios mío, yo soy la mamá y esto y esto y entonces me van a dar la noticia de que este él murió y toda esta cosa y ay Dios mío, cómo, me? o sea que tú no puedes despegar totalmente de la escena, de la realidad que vas a vivir esa noche, eh, eh, y de momento pensar que de, el, todas las emociones van a venir y van a aparecer, y todas las asociaciones emocionales, eh, este, los pensamientos, también cosas muy íntimas y muy super privadas que a veces se despiertan dentro de uno para uno poderla usar eh, en el escenario. Pues es una responsabilidad bien fuerte y este, es emocional y este, es mental. Vamos a pausar de nuevo, Miriam. Esta conversación con Miriam Colón desde la Ciudad de Nueva York en el Teatro Pregones. querido estar aquí contigo esta noche para felicitarte, unirnos en este homenaje y esta celebración de tan merecido premio que te han concedido. Unas palabras para el pueblo de Puerto Rico, por favor. Bueno, me siento feliz y me siento orgullosa de ser puertorriqueña y de que el presidente de los Estados Unidos haya considerado que la contribución que he hecho pues merece tan alto honor. Me siento muy conmovida, pero también me siento muy conmovida por la gente que nos ha dado su soporte este por tantos años, por aquellos que creyeron cuando no había teatro rodante en Broadway, por aquellos que creyeron cuando vieron que, bueno, cómo íbamos a recibir el financiamiento, pues todos lo fuimos aprendiendo según íbamos caminando. Y ahora creo que hemos aprendido algo. Estamos muy agradecidos de ti, no solamente aquí en Nueva York, obviamente, también en Puerto Rico. En Puerto Rico nos sentimos muy orgullosos porque tú eres nuestro gran ícono. Pues fíjate que yo soy un producto directo de la bondad y de la sabiduría de los puertorriqueños porque yo soy puertorriqueña yo soy hija de un hogar humilde de una madre maravillosa que dios nos la llevó a descansar eh, yo no vengo de una familia de científicos y de o de gente eh, poderosa eh, políticamente ni nada de eso. Yo vengo de la bondad de los estudiantes, de la bondad de los maestros que me guiaron, que me dieron la mano, que me alaron, que me dieron la oportunidad de, de trabajar en una obrita en la escuela de un Marcos Colón, de un hombre, un genio como Leopoldo Santiago Lavandero, ese maestro ese educador, esa, ese hombre fuerte y maravilloso que impulsó la idea, la creación del de teatro rodante puertorriqueño. Yo soy todo un producto de esa, de, de, de esa influencia, de ese amor que le, desera, le desarrollé a la gente cuando fui al donde estaba el pueblo, cuando fui a las pequeñas placitas y vi a los niños y a los campesinos y vi como el teatro puede alterar el clima de un hogar, de un hombre desolado sentado en un banco que no sabe para dónde va su próximo paso. El teatro puede hacer tanto. Y yo soy bien afortunada. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para darle gracias a ti y darle gracias a, al pueblo puertorriqueño, a los líderes, a los maestros que me dieron la mano y que todavía estamos en la lucha, no me abandonen. Acaban de ver parte de la actividad que se llevó a cabo anoche en la sede del Teatro PRTT, donde celebramos... El premio que Miriam recibió de manos del presidente de los Estados Unidos Barack Obama del National Medal of the Arts por su contribución a los teatros en Nueva York y toda su vida dedicada al teatro. Hablamos anoche Miriam de tu relación eh, muy estrecha que existe de ahora en adelante con Pregones. Ah sí. sí. ¿Cómo se da eso? Bueno, es que hace muchos años que nos conocemos. Yo empecé a notar la presencia de preones hace más de 15 o 16 años este, eh, en, en mi vida. Y eh, me, me impresionó mucho la seriedad, este, el esfuerzo de ellos, de la concentración que tienen en literatura puertorriqueña eminentemente puertorriqueña, pero aún así abren la puerta a otras nacionalidades. Eh, me gustó la actitud que tienen hacia la comunidad. Tienen un respeto por el pueblo. Ellos lo que se planea y lo que se hace siempre ha tenido muy en cuenta este, si el pueblo lo aceptará, si el pueblo lo re respetará este si le interesará al pueblo. Y ellos este, han tenido la habilidad también en la forma como comunican este, con el pueblo y con las entidades, eh, atraen y la gente le encanta venir aquí. Yo recuerdo la primera vez que Rosalba me dijo que habían encontrado un edificio para eh, un futuro proyecto de construir el teatro de ellos eh, y yo dije ay un día yo quisiera ir por allá para verlo tú me llevas al Bronx y este vamos y este tú me llevas y me dijo sí yo te llevo yo te llevo cuando cuando tú digas bueno pues concertamos y entonces fuimos a, a to tomamos el tren y eso este eh, yo estaba emocionada no cuando iba a, a a ver pronto el edificio allá a la distancia sería. Entonces, cuando llegamos por allí, por, por este, la esquina de donde está el teatro, este, Rosalba dijo: Mira, Miriam, este es. Y me enseñó un edificio brown, este bueno, sólido, etcétera pero no era un palacio, no era un tremendo local. Yo decía, Dios, pero ¿cuánto será lo que se va a gastar en habilitar esto para un teatro sin saber los recursos que Rosalba tenía y la ilusión y la, la visión de ella y de los que lo siguen? Y yo no me atrevía a expresar ningún... Este, Verbal, ¿no? Que fuera a desmeritar lo que yo veía, pero lo que tenía grande eran las posibilidades de lo que se podía convertir. Y esa fue mi expresión, esa fue mi. porque yo, yo creía que, que aquello no, no podía resultar en un teatro. Y luego, según pasó el tiempo, me fueron llevando allá a averiguar lo primero, donde hicieron ya la, la entrada, y donde hicieron este el, el lobby, y donde hicieron, eh, pi, pintaron el frente y todo. Yo dije, ay, pero esto es una maravilla. Y luego lo convirtieron ese espacio en un hermoso teatro profesional que se llama pregones y yo, yo los admiro, he estado allí mucho, voy, y el pueblo del Bronx está acostumbrado ya a venir allí y entran por allí como, como Pedro por su casa. <laughs> Miriam, ha sido un placer tenerte aquí, ha sido un placer hablar contigo como siempre, Gracias. desde esta ciudad de Nueva York, con Miriam Colón, mi ídolo, mi ídolo.